Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan las horas y yo enrabanando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan las horas y yo enrabanando. Contestando, quizás, quizás, quizás. Ay, María, todo el día te faría. Divendres te agafaría y dilluns te mollaría. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan las horas y yo enrabanando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan las horas y yo enrabanando y tú contestando quizás, 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 quizás. Gracias, gracias, muchas gracias. Ahí lo tienes, compañero. Cuidado, a ver si aprendes algo. Bueno, va bien, va bien. ¿Vos lo estáis pasando bien? Y no es todo más importante, ¿ves? Y ahora me presentaré, por si hay alguno que no me conoce. Es que tengo tanto pelo. ¡Cago en Déu! ¡Quina guarda que tenim aquí avui, eh! ¿Ves? Bueno, yo me digo Lorenzo, Lorenzo Llamas, el rey de las camas. ¡Cago en Déu, en finiqué y te revengeré, eh! Ese es mi estilo. Soy Latin Lover. Soy Chechimbol. Soy de Buñola, soy hijo único, mi madre es viuda y mi padre murió en el parto, como ya lo he contado muchas veces, que si no lo sabes, ido fuera el venido. ¿Me entiendes? Porque yo lo que no puedo hacer aquí cada vez que salgo es contar todo lo que había contado ya de antes, porque no moriríamos nunca, ¿me entiendes? ¿Qué te voy a decir? Ay, sí, 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 bueno, bueno, bueno. ¡Uro! ¡Hostia! Hoy, si me tuviera que ir, no sabría con quién puta irme. Necesitaría un autocar, ¿eh?
Tu què passa, vas ben viu, tu, eh? Dimoni, mira, los que vamos, la Maldi, Maldi, man, por favor, mira, una estrella de la IP3 que hoy han venido, grábala, hombre, como no están atentos. A la Maldi aquí a tope, mira la Maldi, eres suelta tú. Oye, me dices esto, y me cago en dentro. ¿Dónde vives tú? En Lluís Mayor. Ah, claro, yo es que en Buñolá la gente se pipa, pero... porque la haría todo. Maldi, me extraña que te pongan en la televisión a ti, porque es lo mejor que hay en Mallorca, en Baleares, hombre, está muy buenísima. Tú también, ¿eh? Pero como no te conozco, no sabía muy bien qué decirte. También está muy buena, ¿eh? A ver si me entiendes. La Maldi la conozco de otras veces que no hemos visto. Tú, perdóname, no tiene ningún interés. Bueno, pues, hombre, siendo un hombre, la verdad, yo... la puerta hay una derby, nada más que te digo esto. Es que, hombre, por favor, con la calor que hacen, hay que soltarlo por algún sitio, la calor. Bueno, pues, me dice una cosa. Yo, en este espectáculo casi no salgo, porque, como es de viajes, yo no soy de viajar. Yo... hace unos años hice un viaje trampa. Ya me llevó mi madre engañado a Tierra Santa. Con mi madre, que es beata, mi tía Katy, que también es beata, mi tía Francisca, que es monja, y el cura de Buñola y yo, que me llevaron a Tierra Santa, claro. A Tierra Santa, no. Las Vegas es una puta mierda de viaje, ¿eh? Pudiendo ir a Tierra Santa, ¿me entiendes? Es que vamos, y donde vais a partir de ahora iré vivo. Yo, cuando me dijeron que tenía que venir a hacer este espectáculo, me ya te contar un viaje, digo, te voy por los pelos, ¿eh? Porque lo he hecho yo, un viaje, ahora vos lo contaré, pero me ha ido justo. Bueno, pues resulta que un día me ve mi y me digo, Lorenzo, ¿qué pasa? Pues hablamos así. Y me dice, ¿quieres venir conmigo a un viaje, por favor? Yo, como tenía los antecedentes del otro, le dije, ¿dónde, por favor? Y me dice, a Lourdes. Dice, a Lourdes, muy malo. ¿Por qué putas no me extraña? Y mira, yo a Lourdes directamente te voy a decir una cosa. No pienso ir. Ay, te lo digo desde ahora, es verdad. También no se me ha perdido nada en Lourdes. Tú encuentras que aquí hay algo que arreglar. ¿Va a irme yo a Lourdes? De ninguna manera. Además, yo mi madre, si es cierto, a lo que iba a Lourdes. Mi madre, por favor, esto que no salga de aquí, porque esto es particular de mi casa, que no quiero que lo sepa nadie. Pero mi madre es que tiene un problema con el agua de Lourdes. Mi madre bebe agua de Lourdes a escondidas. Ya hay noches que a las 3, 4 de la mañana he sentido ruido por el comedor, he goitado a ver qué putas pasaba y me he encontrado a mi madre bebiendo agua de Lourdes, que tenemos una botellita de agua de Lourdes, que es una virgen de Lourdes de plástico, lleno con agua de Lourdes que la corona es del tapón. ¿Ves? Pues se levanta, le pega unos cuantos tragos al agua de Lourdes y se vuelve a la cama, perdona. Una persona que se levanta a las 4 de la mañana a beber un poquitín, 4 tragos, y se vuelve a la cama, ¿tiene un problema o no tiene un problema? Yo encuentro que tiene un problema, con lo cual le voy a decir, mira, mi madre, tú tienes dos borrados, ¿eh? Te los traes llenos, que yo no pienso ir. Dice, ya me imaginaba que me dirías esto, di, porque ya me vas conociendo. Y me digo, bueno, si no quieres venir a Lourdes, podemos, tengo otro viaje preparado para ti. Dice, ¿qué viaje, por favor? Me dice, que te vayas con mi con tu primo, porque yo tengo un primo nada más, porque con tanta beata, con tanta monja, solo somos dos. Mi primo se llama Bernat, Bernat, con pan pico, el primo por parte de mi madre. Resulta que mi primo, yo te podría decir que mi primo se ha separado, pero te mentiría, que la mujer lo ha dejado. La mujer lo ha dejado y ha hecho bien, también te lo digo, ¿eh? Mi primo en su momento era un máquina. Mi primo era un número uno. ¿Cuánto? Mi primo y yo nos fuimos juntos a la mili que nos tocó en Cartagena, en la Marina. ¿Ves? La primera vez que lo dejaron salir de paseo, estando ahí en Cartagena, tardó 3 días en volver, el fido puta, ¿eh? Se ve que conoció alguna por ahí, venga. Estuvo más tiempo arrestado que de servicio.
Yo juré bandera y él juró bandera dos cursos después del mío, del tiempo que estuvo arrestado. No te digo nada más. Ahora, para mí era un ejemplo a seguir. Era una máquina. Era una luz al final del túnel. Pero ¿qué pasa? Que se casó, la cagó. Lo que vos pasa a todos. Me caso, me abandono. Y claro, como ya tengo un plato fijo, hoy me cae el pelo, mañana me sale la barriga, otro día las uñas de los pies clavadas en la chancleta, un día la mujer se queda mirando y dice, ¿y tú quién putas eres? Yo me casé con otro, coño, tú eres un puta cerdo. Con lo cual la mujer la ha dejado. ¿Ves? Y ha hecho bien. Ahora, lo que yo digo, compañero, si te has de separar, o te separas lo primero o ya la muerte. Porque a mitad es una putada para la familia, porque no saben qué hacer contigo. Porque un tío que más o menos tenía su vida arreglada y iba a las suyas, ahora de repente todos los domingos merodeando con la familia a ver si alguien hace un arroz. ¿Me entiendes qué te quiero decir? Hombre, es verdad. Por favor. Oh, wow. ¿Cómo estaba deprimido? Mi madre me viene y me dice, digo, Lorenzo, el viaje que tendrías que hacer es con tu primo, digo, que hemos pensado entre tus tías y yo, porque ya son cuatro hermanas, mi madre, mi tía Katy, mi tía Francisca, su madre de él. Digo, ah, pues vamos a pagar un viaje a los dos, que el viaje era, escolta, en la Riviera Maya, que está en México, en un hotel, todo pagado, todo incluido, todo, 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 todo. Y me dice, ¿te lo llevaría aunque esté deprimido? Dice, muy mal, ¿eh? Me lo llevaría aunque estuviera muerto. Ya le pintaría la cara, coño, a ver que no se le notara tanto. Y de ahí vengo. Bueno. Mi madre se fue a Lourdes un día antes de irnos nosotros a la Riviera Maya. Colta. Me dejó toda la casa para mí. Hice una fiesta de despedida en mi casa que vino hasta la policía. No te digo nada más. Una fiesta como toca a de la policía. Tú haces una fiesta, no ha ido la policía, ha sido una puta mierda de fiesta. Una fiesta como toca a de la policía. Si la policía van dos veces, es que la fiesta era buena, buena. Si van tres veces, ja és que los policies querien entrar a beber. O sigui, això no ho dubti, no? Amb la qual cosa, jo per la mañana, quan vino a buscar-me mi primo, que vino con mi tío, perquè el seu padre aún es vivo. ¿Ves? Jo ni havia dormido ni nada a la casa, si el suelo te quedabas pegado al suelo cuando caminabas, ¿sabes? Cuando ha habido una de estas buenas que está tan fet un puto desastre. Hostia, yo te podría decir que me fui con resaca, pero te mentiría, yo me fui ciego directamente. ¿Ves? Que cuando vinieron a buscarme, yo todo el mundo se quedó dentro, dije el último que cierre. Y pensé, dije, espero que mi madre lleve bastante agua de Lourdes. Porque esta vez la va a tener que enchufar a la cárcel. Bueno, mirad. Nos fuimos. Gracias. Este aplauso a mi madre, no sé cómo le habrá sabido, porque no, yo nunca me ha comentado nada de cuando volvió. Bueno, igual. Nos fuimos de capa al aeropuerto a coger un avión de capa a Madrid. Llegamos en Madrid, sales del avión, bueno, sales, ni te bajas ni nada, sales por un pasillo de esto que hay ahora, y te metes en el edificio, que, bueno, no sales ni del edificio. Hay un pasillo muy largo, pero kilómetros, es caminando. Por el camino solamente te encuentras un policía y el policía me dice, ¿dónde va, por favor? Le digo, Riviera Maya. Dije, ¿tú vas a algún sitio? Me digo, yo no. Digo, pues vaya mierda de trabajo que tienes, rey. Aquí todo el mundo que pasaba a algún sitio menos tú. Digo, yo me digo, wow, tío, pasaporte, diga que lo tienes, la foto es nueva, disfrútalo. Miro el pasaporte y me digo, vale, vale, vale. Digo, vale, vale, pues. Y ya nos fuimos allí, hacia la puerta del avión, que resulta que donde íbamos de ir, el avión, iba Riviera Maya, no ponía, ponía Cancún. ¡Ara, mire, quin carans! Que la Riviera Maya y Cancún son el mismo sitio. Yo no sabía en això. Ara, s'ha donat l'alerta con los mexicanos y toda esta gente, que nos pasan por debajo, ¿eh? Hacen como el Carrefour, que hacen un 2x1 esto, ¿eh? Estábamos ahí esperando. Dice mi primo, yo quiero fumar.
Dicen, pero aquí no dejan. Digo, pero yo quiero fumar. Sí, pero es que aquí no dejan. Digo, pero es que yo tengo fumera porque el viaje será muy largo y yo quiero fumar. Digo, perdón, pero aquí no dejan. ¿Qué putas quieres hacer? Digo, vamos a la calle, volvemos a entrar. Digo, ahora me van a hacer salir a la calle. Que luego hay que volver a entrar, que hay que quitarse el cinturón y los zapatos y todo. Que te humillan. Digo, yo quiero fumar. Digo, ven, vamos a la puta calle. Hostia. ¿Cómo no te va a dejar tu mujer, coño? Pensaba yo. Es que ha tardado. Empezó a fumar, se fumó 3 cigarros seguidos, un derredo salto, un chuclado. Un cigarro solo fumó de una calada que decía que se había mareado. Digo, pero si me he mareado yo nada más de verte. ¿Cómo te van a marear? Volvemos a entrar. Y al volver a entrar... hubo una guardia civil que se fijó conmigo. Se me ha tornado aquí, que esto. Le caían las bragas. Pero le caían las bragas y caminaban todas por el aeropuerto. ¿Eh? Como las aspiradoras estas que hay ahora nuevas. ¿Eh? Hostia, nada más ver, me dice, por favor, di que me ha visto. Digo, ¿qué pasa, por favor? Mi primo, enseguida que me dijo eso, se fue chiscando, porque como buen mallorquín, para no pasar vergüenza, me dejó tirado. Dice, si me llega a pasar algo por un error o algo, pues me deja tirado. Dice, entera el animal. Pero bueno, como estaba deprimido, se lo pasó. Digo, ¿qué pasa? Me dice la Guardia Civil, dice, es que lleva usted un paquete sospechoso. Digo, eso nunca me lo habían dicho. Digo, ¿el qué? ¿Lo del paquete? Digo, no, lo de sospechoso. ¿Y qué pasa con mi paquete, por favor? Y me dice, hay que verlo. Digo, claro, como todas. Me dice, no, vendrán unos compañeros, porque yo, digo, mira, reina, yo friso. Pues, que no sea cosa que me deje el avión aquí. Digo, oh, puede ser tú misma, que no será la primera ni será la última. Me dijo, bueno, pero si a usted le es igual, pero tenemos que ir a una habitación. Digo, tampoco esperaba menos. Me lleva a una habitación. Que yo cuando entré en la habitación era súper pequeña, que pensé, digo, aquí va a haber que hacerlo todo de pie. Y cuando estábamos allí me dice, a ver la mercancía. Cuando yo le enseñé lo que había, se me ha tornado aquí, chiquillo. Va a decir, me dijo, no sé si detenerte o aplaudirte, me va a decir yo. Digo, pues apláudeme, mujer, apláudeme. Que para detenerme no me da tiempo. Digo, era muy simpática. Ah, al final era muy simpática. ¿Sabes qué me dijo? Me dice, este viaje solo tendría que pagar a usted del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Y por qué, por favor? Yo aquí todo el mundo quiere pagarme este viaje. ¿Y por qué, por favor? Me dijo, ¿por qué llevas la barca a España? Él iba a decir, pues dile al ministro que duerma tranquilo, que la pienso repartir. Vamos, la pienso repartir todo lo que pueda, ¿ves? Bueno, ya nos fuimos de capa al avión, mi primo ya había llegado, bueno, me fui yo, mi primo ya estaba allí, me dice, ¿cómo ha ido? Digo, más o menos bien, no pases pena, ¿eh? Tú estás deprimido, a lo tuyo. Fue llegando más gente, había un grupo de chicos que no sé de dónde eran, de por el norte, porque llevaban una gaita, ¿ves? Llevaban la gaita, como gritan, la gente como habla tan fuerte, me enteré de todo, decían que se iban de viaje de estudios. Digo, ¿qué putas de viaje de estudios, coño? ¿Ves? De viaje y de estudios te van a ir a Cancún. ¿Qué putas van a estudiar tú en Cancún? De que te vas de viaje, pero no digas esto, hombre, por favor. Es que es uno perdonado, hombre. Y el de la gaita. Yo el de la gaita lo primero me fue bien, porque una gaita es como cuando hay verbenas que paran chirimis y cosas y que eso, es que no molesta, pero una gaita llega un momento que toca los huevos una gaita. Bueno, me metieron dentro del avión. Como resulta que mi tío tenía enchufe con Aire Europa, pues me habían, su padre de mi primo, me habían reservado asientos de emergencia al lado de la salida de emergencia, allí de siento especial. Dice, allí tendré las piernas estiradas. Estiradas. Yo fui tieso todo el puta viaje, no he pasado más frío en mi puta vida que en aquel vuelo. Además, yo ya el cuerpo ya lo tenía un poquitín, que ya no estaba igual que cuando salí de Palma, ¿me entiendes? No me encontraba demasiado bien.
No había manta que me tapara. Estuve empujando la puerta para dentro todo el viaje. Porque yo creo que aquello iba mal cerrado. Y encima el de la gaita, tres filas, mar atrás. Digo, vaya puta viaje, ¿qué voy a hacer? Sin puto de lastre, por favor. Hombre, por favor. Bueno, llevaron el avión, explicaron, bueno, y el aire, y cuando estábamos volando, llevaron la comida. Como Air Europa patrocina este espectáculo, ¿qué voy a decir yo de la comida? Que estaba muy buena. Yo me lo comí todo. Para ser pared. Ahora, para ser pared, también puedes comer picadís, ¿eh? ¿Sabes lo que entiendes? El vino se paga aparte, pero yo me lo pagué, ¿eh? Para nivelar el nivel de alcohol en sangre. Y me tomé dos gin tonics, ¿eh? Y más o menos con esto ya me daba igual hasta la gaita. Que no paro de tocar la gaita en todo el tiempo. ¿Sabes? Bueno, y después de esto me quedé un momentín, clic, clac. Para mí fue un momento. Pero cuando volví a ver los ojos, me dice mi primo, has dormido 5 horas. Y he roncado, dice, no soy idol de la gaita, no te digo nada más. Que yo me duerma y estés tocando la gaita, te lo tolero. Que me despierte y sigas tocando la gaita, ya me estás tocando los huevos directamente. Me giré y dije, ¡Gaitero! O te vas a comer la gaita o te vas a comer los dientes. Tío, mi primo dice, no la dije. Digo, qué puta hombre, este tío no se calla con la gaita. Que va, era un concurso, coño. Me fui a ver a las anzafatas. Y dice mi primo, me voy a ver a las anzafatas. Digo, anzafata, y la anzafata siente, sé que hay turbulencia. Digo, ¿cómo no calla la de la gaita? Te va a enterar lo que era turbulencia hoy aquí. La anzafata jefe, que era mallorquina, vino conmigo para ver qué pasaba. Y cuando llegan, la anzafata, resulta que conocía a mi primo. Se saludaron. ¿De qué vos conocéis, por favor? Y me dice mi primo, de ir a yoga. Dic, ¿a quién? Me digo, a yoga. Dic, ¿a yoga? ¿O tú ibas a yoga? Y me digo, sí. Digo, ¿no ves cómo te ha dejado tu mujer? ¿Vas? Se puede hacer cosas raras. A ver. Aplaudí, pero es verdad, un tío normal no va a yoga. A yoga van dos colgados, que se ponen allí incienso y velas, ¿quién puta se ha muerto aquí? Un tío normal va a fumbito, a cosas normales, pero no va a yoga, coño. Bueno, pero como la anzafata se conocían, dice, podíais venir a primera, que hay sitios libres. Digo, también, ¿vos podíais haber saludado antes también? Ya llegamos, llevaron en primera, y en primera que había un asiento que tiene un montón de botones para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, yo casi lo rompo, no lo parece bien. ¿Ves? Bueno. Aterrizaron el avión. Nada más aterrizar, que abrieron las puertas, mos pegó una papanada de calor, una bascota, un baf, es increíble, parecía que habíamos aterrizado en Mallorca en agosto, una cosa impresionante, nada más vengo, bueno, igual, fuimos a buscar las maletas. Las maletas llegaron todas, porque mientras Air Europa patrocine este espectáculo, Air Europa no pierde una puta maleta. Ya te lo digo también. Y de aquí fuimos a pasar al control de seguridad, que el control de seguridad de las maletas no es igual que aquí. Allí, en el control de seguridad, hay una máquina. Esto es verdad. Igual alguno lo ha visto. Ay, pero no me lo invento esto. Hay una máquina que tiene un agujero. Esta máquina. Sí. Y tú has de meter el dedo dentro del agujero. Cuando tienes el dedo dentro, si te sale una luz verde, puedes seguir. Si la luz es roja, te revisan la maleta. Yo pensé, con lo que ha viajado este dedo, la máquina va a explotar. Y el de mi primo hace tiempo que no viaja, pero en su momento también se infló, ¿eh? Bueno, pues metí el dedo dentro, me salió verde, digo, la máquina está rota. Lo metí mi primo y también le sale verde, digo, está rota hace tiempo. Bueno, de aquí ya fuimos al autocar para llevaros al hotel. Un hotel de Barcelona, porque esto sí, siempre empresas mallorquinas. Fuimos al hotel, 1 hora y 45 minutos
de viaje para llegar al hotel. Así, una hora y 45 minutos de autocar. Yo ya tenía unas ganas de llegar. Tenía ganas de colgarme, bueno, de colgarme. Bueno. Según quien lo entienda, también dirá, este tío está desesperado. Digo, sí, pero es por dormir, coño. ¿Eh? De meterme en la cama, tenía las piernas más en rampa, tenía ganas de llegar. Da hora y 45, digo, ¿dónde puta me habéis dejado? ¿En otro país? ¿Cómo puta me llevas tanto rato en el autocar? Una cosa que yo ya no veía al momento de llegar. La hora y 45 minutos del guía, que era mexicano, cogió el micro y no cayó. De dar instrucciones, lo bien que nos lo íbamos a pasar, lo bien que lo íbamos a hacer, no sé qué, lo bien, que yo lo escuché porque no me dio la gana, porque no te escucho, porque ahora no me va bien que me hables todo esto. Ahora tengo ganas aquí de que me hables. Cuando yo te lo digo, que soy el que pago, ¿eh? Ya me lo explicarás. Pero ahora no me va bien que me lo expliques. Además, un tío que hablaba con un puto acento que no se le entendía nada, coño. No es como nosotros, que no tenemos acento. Bueno, pues res. Ahora es 45. Llegamos al hotel. Nada más llegar, me hice una de la recepción. Digo, ¿te tengo que poner una pulsera? Digo, ¿que no me tapé la buena? Es lo más importante, ¿eh? ¿Ah? Yo me digo, wow, pero que no me tapé la buena. Y ahí te llevan a la habitación. El hotel no era como aquí. Aquí en Mallorca, los hoteleros han hecho dos hoteles que han hecho un barro delante del mar para que el bar lo vean sus clientes y tú ya te arreglarás. Han sido así de cariñosos. Allí no, ahí han ido más vivos, han hecho bungalows. Pero bungalows como de aquí hay un mayor, o sea, no te paso ni idea. Una cantidad de bungalows tremenda. ¿Eh? Nos tuvieron que llevar con un trenecito que había, como esto que hay al arenal, el manual electrónico. Un tipo que llevaba un gorro como de explorador allí conduciendo. Yo me veía en el puta trenecito aquel y decía, ¿cuándo puta no me llega a la habitación? Bueno. El bungalows tenían 8 habitaciones cada uno, 4 arriba y 4 abajo. Ya estábamos abajo. Entramos en la habitación y nada más había una cama, muy grande, pero una. Y habían puesto un cisne, que lo habían hecho con 2 toallas, encima de la cama. Cuando vi aquello, me extrañó. Y le digo al hombre que me llevó, digo, perdone. Por favor, revisión de esto, porque aquí se han equivocado algo, ¿eh? Y me dijo, ¿por qué? Y yo, hombre, porque somos dos. ¿Una cama nada más? Hombre, por favor, somos dos. Me dice, ¿o no es una luna de miel? Digo, ¿una luna de miel? A ver, revisa los papeles ahí. ¿Va a ser esto una luna de miel? ¿Qué putas va a ser esto una luna de miel? Hombre, que este hombre y yo somos familia. Sería incesto, que es un pecado mortal de los peores. Además, ¿tú has visto a este tío? ¿Qué putas va a ser esto una luna de miel? Digo que no, que yo no duermo con un... Además, que yo no duermo con un recién separado en la misma cama. Hombre, un recién separado es un tío súper peligroso. Hombre, vamos a ver. Un recién separado es un tío que más o menos iba a las suyas y lo tenía todo arregladito. Y de repente está a dos velas. ¿Me entiendes? Y de noche... Todos los gatos son pardos, ¿eh? Vamos, que no te das cuenta, la tienes dentro. De ninguna manera. Me dijo, no, tiene que dormir con su primo, que no hay más habitaciones libres. Dijo, yo me cago en su cebo, puta llana. Tuve que dormir con mi primo toda la noche, un ojo abierto y otro cerrado. No te diré cuál fue el que tuve más cerrado. Encima, cuando estaba a punto de quedarme dormido, vino un mariachi a tocar las mañanitas a la puerta. No, esto sí que ya no lo aguanté, ¿eh? Me levanté, ellos fliparon, ¿eh? Porque salí en calzoncillos, yo no me peiné. Abrí la puerta y di, ¡cállate! Cantando las mañanitas, hombre, y es de noche. ¿Por qué putas cantan las mañanitas? Me dice, no, como es una luna de miel, esto les entra en el paquete. Dije, ¿en el paquete me vaya a entrar 7 mexicanos? Venga, vete a cantar a tu casa. Ya, una nerviada. Por fin me quedé dormido, que me costó. Mi primo no. Se durmió enseguida, esto que estaba deprimido. Ah. Se ve que las pastillas le hicieron efecto. Ah. Yo, bueno, la intranquilidad. Ya por la mañana nos levantamos más tarde de lo que toca.
Anem a levantar-nos, dice, tenc un forat, un forat. Dic, pues, menos mal que también tengo los mismos de ayer. Pues, y venga, vámonos a desayunar. Venga, ahora tú te recuerdas dónde nos dijeron ayer que estaba el restaurante. Yo tampoco me recordaba, porque directamente no lo escuché. Empezamos a caminar por aquellos pasillos. Como somos mallorquines, no nos gusta preguntar. Venga, caminando, caminando, caminando. Yo te digo que en aquel hotel hice kilómetros y kilómetros. Dos días antes de volver, me enteré que había un atajo desde la habitación hasta la recepción. Si llego, yo esto lo llego a saber el primer día, me ahorro el camino de Santiago, que me lo hice por allí dando vueltas, sin moverme del hotel. ¡Cagondena! Llegamos al restaurante y estaban levantando el desayuno. Dic, ¡ah! Vaig dir, jo que no esteu. I vaig dir, dic, somos mallorquines, eh? Conocemos mucha gente de esta empresa. No, mollaren tot d'una. Jo desayuné normal. Café con leche y croissant. Claro, porque yo por las mañanas, es verdad, no me entra nada. Eso sí, croissant, eh? De mucha empresa mallorquina, mucha historia, pero en Saimada no ponen, también te lo digo esto, eh? Ara, mi primo. Se metió de desayuno, del deprimido, entre pecho y espaldas. Dos platanos, escolta, así de grandes. Llenos con variados, que dijéramos, un poquitín de todo lo que había. Todas las maneras que se sepa hacer un huevo, se las comió mi primo aquella mañana. En tortilla, revuelto, no sé qué, duro, hay una cantidad de huevos, salchichas, patatas, un arroz con unas judías negras que se comía aquello que yo decía, pues qué putas te estás comiendo. Yo fumaba así a rato, veía todo lo que se comía el animal, y por así, qué puto oído, tío. La cara le regalimaba. Termina de comer, dice, ahora no me encuentro bien. Digo, si no me encuentro bien, yo nada más de verte. Dije, ¿qué putas te pasa? Me dice que lo que acaba de entrar ya quiere salir. A esto le llaman la venganza de Montezuma. Y es que todo es paz. Bueno, vámonos, vámonos a la habitación. Digo, vámonos a la habitación porque si llevan este lío, más vale que vayamos a un sitio particular. Ay, vámonos a la habitación. Ah, ¿tú te recuerdas del número de la habitación? Yo tampoco me recordaba, me habían dado una tarjeta blanca, pero allí no ponía número ni ponía nada. Yo empecé a caminar y mi primo empezó a caminar detrás mío porque yo le dije, aprieta bien, que no te caiga nada al césped. Que como te caiga, no volverá a crecer el césped en la vida. Claro, el hombre caminaba así detrás mío. Bueno, pues todo el personal del hotel cuando me veía me felicitaban por la noche de bodas. Yo no he pasado más vergüenza en mi vida. Aquel detrás mío, veño, 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 veño. Yo intentando abrir cualquier puerta, ya me daba igual el bungalow que fuera. ¡Buf! ¡Quina nerviada! Por fin llegamos a la habitación. Mi primo se metió para el váter. Lo que yo oí... Yo no tendría que haber oído esto. Son cosas... ¿Tú has visto una película que se dice Pearl Harbor? Que es una película, en realidad es la historia de unas enfermeras que hay... ¿eh? Pero hay una batalla de los japoneses que atacan de no sé qué putas, ¿eh? Pues mi primo solo, pim, pam, pum, yo de esos... Y digo, este tío, él solo ha hundido el Arizona. Además, sí, yo la he visto más de veces, esta película es muy buena. Además, ¿qué pasa? Que yo, allí el ruido era tanto, porque resulta que los váters no es como allí. Aquí un váter, el agua está donde toca. Allí están inundados los váters. No, esto es verdad. Yo cada vez que me tuve que sentar en el váter, lo mío fue un submarino. Perdona, a mí me pegan en el agua en los de aquí. ¿Cómo no me van a pegar allí? Hombre, mira, allí. ¿Qué pasa? ¿Que a vosotros no? Bueno, cada uno. ¿Ves? Bueno, y ahí tal. Como el hombre estaba con aquel problema, va a pensar, digo, hombre, un hombre que está en esa situación necesita un poquitín de intimidad. Vámonos a la piscina. Me fui a la piscina a ver cómo era. Me puse un bañador muy bonito, que lo había comprado yo de los chinos. ¿Ves?
tabaco en la mano. Mi primo se quedó allí. Fue caminando para la piscina. La piscina. La piscina era gigante. Una piscina enorme. Muy grandísima. Y en el centro de la piscina habían hecho una barra de bar. Pero dentro de la piscina. Si tú entrabas en la piscina, vamos, yo no me tuve ni que mojar el pelo, ¿eh? Entré así, que me fue muy bien. ¿Ves? Te sientas allí en un taburete que hay en la piscina sin tedito, ¿ves? Y ya, yo, pam, pum, ya estaba allí. Pero claro, yo, claro, como estaba con los nervios, nada más sentarme, me dice el camarero, que era mexicano, me dice, póngase protección. Claro, ya. Estaba trabucado yo. Y le digo, ¿dónde? Y me dice, no, la espalda, ¿eh? ¿Y qué es la espalda? ¿Y qué quiere hacer la espalda? Me dice, no, hombre, ¿para que no te creme? Digo, coño, qué susto que me ha dado ahora. Digo, no, hombre, no, digo, yo soy mallorquín. Digo, yo solo controlo. Controlo de Mallorca, me pegué una cremada en la espalda, ¿eh? Que a los dos días no me caían trozos de piel, me caían entrecots directamente. ¿Ves? Pero claro, yo no me di cuenta porque como toda la bebida era de gratis, pues venga, todo lo que ponía, venga, una caipirinha, ponme una, mojito, venga, mano, aquí. Venga, coco loco, no sé yo, mano, venga, un gin tonic para adentro, y así equilibramos. Y si te gusta el tequila, saca una botella de tequila, hombre, y un kilo de limones que nos vamos a volver locos aquí. Increíble. Increíble. Me lo pasé súper bien, ¿eh? Pasó un rato enseguida, ¿eh? Hice hasta un pulso con otro tío. De cuando dos hombres hacen pulsos, así uno con otro, es máxima diversión masculino. Es así, es que va al tope. Hasta que me puse a hacer aquagin. Porque había una tía muy buena, se había puesto un bañador, muy quedaba, ¿eh? Colta, ¿eh? Y dos timbres de castillo directamente, ¿eh? Y estaba ella allí, venga, dándole, ¿eh? ¿Eh? Si yo levante ahí, ¿entiendes? Pero paré porque dije, como siga, voy a arrojar. Y que como arroje yo, entre yo por un lado, mi primo por el otro, van a tener que cerrar el hotel la misma mañana de llegar, ¿eh? Y res, bueno, me fui para la habitación. Mi primo ya estaba fuera del váter, todo abierto. Todo abierto, lo agradecí, ¿eh? Le digo a mi primo, ¿cómo ha ido? Dice, más o menos bien. Digo, ¿lo has controlado esto? Me digo, sí. Digo, ¿qué has hecho, por favor? Digo, me he tomado 3 Fortaset. ¿3? Igual de uno en uno, se va probando. A ver si ahora vamos a pasar de sus fons ufanes, por decirlo de alguna manera, a una pared checa. ¿Qué fue lo que se hizo? Ahora, si te has fet un tap, deja de comer. Lo que no puede ser es que no sueltes en una semana y no pares de meter desayuno, merienda, comida, merienda, cena. Traían hamburguesas a la habitación a escondidas que las pedía él para que las llevaran afuera de hora, hombre, por favor. Y veis, ya no pude estar tranquilo ni un puta día del viaje, hombre. Quería ir al jacuzzi, di, pero hombre, aquí voy a ir al jacuzzi. No sabría de dónde salen las olas. Hombre, por favor. Había una atracción. Que era un precaídas. Que este precaídas iba sujeto a una lancha. Que yo, mira, esto en Mallorca lo he visto. ¿Ves? Y nunca me he subido. Me voy allí y voy y me subo. Es que te callan, ¿eh? Va, pues nos subimos allí. Ahí los dos, íbamos los dos subidos. Y claro, el culo lo llevaba más o menos al aire. Y yo, cuando estábamos allí volando, miré para abajo y dije, ahora no. Que desde aquí te cae un trozo de pared checa, ¿eh? Y matan a un mexicano. Y donde en Palma hay hostias, ahí hay tiros, ¿eh? Y te descuartizan y el tío se fuma un puro. Así que, o sea, de una vez, ¿eh? No, la vida no vale nada. Sí, no. Hasta la de mi primo es valiosa. Mira tú, hombre, por favor.
Ya, claro, todo vino por lo mismo. Ya, no pude. Hombre, así mismo, un día le dije, si ligas con alguna, pon en la habitación, no molestes. Y yo, al saberlo, no vendré. Dos noches dormí a las vacas. Se ve que era alguna que no tenía olfato. Porque él todo el tiempo tuvo un poquitín de salida, ¿me entiendes? Yo estaba allí en la hamaca, que me acuerdo que me vino una de Trablisa, una mexicana con la cara pintada, pero como un coche, ¿eh? Bueno, colorines. Me dice, ¿qué hace aquí, por favor, la mexicana? Claro, ¿qué le voy a decir? Que mi primo me ha dejado en la calle. Le dije, te espero. Y me dice, ¿para qué? Dic, para enseñarte la marca España. Ah, es un vato una hockey que esto, ¿eh? Yo creo que lo han echado, ¿eh? Porque el rato que estuvimos allí no dio ni una vuelta más esta, ¿eh? No, pero bueno, pero esto fue un momento que tuve, pero lo demás nada. Y ahora resulta que fuimos a una excursión a un isla que se llama Isla Mujeres. Yo iba ilusionadísimo. Perdona, ¿a ti te dicen te vas a Isla Mujeres? ¿Qué putas te piensas que te van a encontrar allí? Escolta, que también había tíos. También había tíos. Fue una estafa. Yo solo dije, devuélvame el dinero, aunque lo haya pagado a mi madre, me es igual. Aquí llego allí, estaba bien mexicano y todo. Había dos mexicanas muy buenas cuando llegamos, esto sí. Que me dicen, ¿de dónde sois, por favor? Y le digo, de Mallorca. Me dice, ¿como Rafa Nadal? Digo, sí. Me dice, ¿lo conoces? Dice, él me conoce a mí. Ahora, ¿qué pasa? Si tú has nombrado a Rafa y juegas a las palas con tu primo en la orilla del agua, la pelota no puede caer. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Súper concentrado, pim, pam, pim, pam. Al día siguiente tuve una rampa en el brazo que no me podía ni lavar la cabeza, ¿eh? Ah, un puto de rastro, yo te digo, ¿dónde eres que? Uf. Último día, fuimos a ver una pirámide que se llama Chinin Chin Chan. Es 14 horas de excursión desde que nos cogieron con el autocar hasta que nos volvieron a dejar el hotel. 14 horas de excursión, yo. Si una excursión dura 14 horas, dímelo. Que a lo mejor me quedo en mi casa, ¿me entiendes? En el hotel, en este caso. Voy a ir yo ahí con mi primo y con Montezuma 14 horas, hombre. Yo en Mallorca me voy de excursión por la mañana como en mi casa, ¿verdad? Este día voy a ir a comer yo aquí. Bueno, 14 horas de excursión. Va a ver una pirámide que yo creo que la han hecho los mayas de ahora esto. Esto es evidente. No tengo que hacer los mayas. Si los mayas se los enseñan y son así de pequeños, hombre. Van a levantar una pirámide tan grande ni nada. Esto lo han levantado ahora con una grúa, la han puesto un poquitín de verderum y ya se arreglarás. Hombre, yo en 10 minutos ya lo había visto, la pirámide. Y a la vuelta, le dije a mi primo, a Montezuma hay que dejárselo aquí. Sí, ¿y esta noche te pones? Y hasta que no salga. Pues así lo haré, digo, ya. Pero llegamos al hotel, enseguida se metió para el váter y venga, pues estuvo empujando. Y pasaron, vi una película, pasaron horas, me quedé dormido y ya al rato me llama y dice, ya está. Digo, joder, son Montezuma, se ve que se agarraba. Pero claro, ¿qué pasa? Que se hizo daño. Se hizo daño. ¿Sabes? Y a la hora de salir del hotel, el pobre salía caminando así. El director del hotel, que era mallorquín, salió a darme un ramo de flores. Le dije, perdona, pero el ramo de flores no lo puedes meter donde le duele a este, ¿me entiendes? Y que de ninguna manera, si volvéis cuando queráis, no podré volver en mi vida yo aquí, hombre. Después de esta semana con mi primo. Fui allí en el avión. En el avión mi primo no se podía sentar ni como toca ni nada. Porque le dolía, se sentaba de lado. Digo, pero mira, para la otra parte. ¿Se van a creer que nos estamos comiendo el pico aquí? ¡Qué puta de rastro! En Madrid te estuve buscando a la Guardia Civil. Digo, prefiero que me persiga esta que me persigas tú por todo el aeropuerto caminando así, ¿eh? ¡Hombre! Hubieras comido tanto, coño. ¡Hostia! Y en el avión a Mallorca, claro que ya me podía conocer a alguien,
Quise disimular como que no lo conocía, pero éramos los únicos rojos de todo el avión. Todo el mundo normal, nosotros dos rojos. ¿Cómo vas a decir que lo conoces? Y le dije, no. Iba ahí sobrevolando. Luego me dio pena. Porque cuando mi primo volvió a ver Mallorca desde el aire, le pegó un sentimiento que fue el único momento que lo vi pasar pena, ¿eh? De todas las vacaciones. Pues se empezó a cantar, Isla de Mallorca, Isla del Amor, qué bonita eres de noche y de día. Esta canción de los jabaloyas que no se sabe nadie, ¿sabes? Pero que se deberían saber, ¿sabes? Y ya, el avión fue sobrevolando Mallorca y antes de aterrizar, colta, me di cuenta de que los molinos están hechos una puta mierda. No sé si alguien vos lo habrá dicho. Pues veis una cosa, yo soy albañil y como albañil estoy en paro. Si alguien tenéis un molino, yo te lo arreglo. No funcionará, pero quedará mono. Sí, más o menos. ¿Eh? Cobro en negro. Sin IVA, porque yo para que se lo quede el motor y no sé qué, y no sé cuánto, y el personal y toda esta gente, me lo quedo yo y mi madre, que nosotros somos pico de apellido, no te olvides de esto. ¿Eh? Con el dinero, poca broma. Venga, a venir a robarme, ¿eh? Vete a robar a tu casa. ¿Eh? Se ha acabado aquí, tanto robar. Cuando el avión por fin tomó tierra en San Juan y ya me acercábamos a la terminal, hubo un momento, al salir le dije a la gente, escoltao, mallorquins y mallorquines, venimos de México, Riviera Maya. Les voy a decir una cosa, ni Riviera Maya, ni México, ni Cancún, ni Norteamérica, ni Centroamérica, ni Sudamérica, ni res, de res, de res. Como Mallorca no hay, y no lo hay ni un puta sitio en este mundo. Muchas gracias. Buenas noches.